Marvin Álvarez dio a conocer que un grupo de familiares de presos políticos se reunieron con la jefa de misión de Cruz Roja Internacional para abordar la situación que viven los familiares de presos políticos que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya y de los recién retenidos en ese mismo lugar. Sin embargo, dicha reunión no dio frutos. Yo siento que la misión de la Cruz Roja Internacional en Nicaragua tiene temor que corra la misma suerte que corrió CIDH, que corrió la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y el MECEN y cualquier otro organismo internacional que quiera dar un informe realista de lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cuáles fueron las palabras exactas que ella le dijo? Ella decía de que no tenía el mandato, que tenía con el gobierno una línea de trabajo que no le permitía asistir a los presos, que no le permitía asistir a las personas que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel en Masaya. Entonces nosotros le increpamos de que el primer principio internacional de Cruz Roja es la humanidad y que hay gente enferma de los 16 detenidos anoche, hay gente que está enferma, que necesita medicamentos y nos parece que eso es un principio de humanidad. Asimismo, nosotros le decíamos que había gente que no tenía agua y no tenía comida en la iglesia San Miguel y además de eso necesitaba medicamentos. Dijo que tampoco podían hacer nada, que qué podía hacer, que cada quien estaba por su gusto donde estaba. Además de eso, dijo que ella tenía una programación de visitas donde nos dijo que perfectamente ella podía, y me molestó y de manera sarcástica, que podía visitar a las personas que estaban en el Chipote en diciembre. Álvarez afirma que Cruz Roja Internacional les dijo que no se iban a meter con la situación porque tienen un acuerdo de trabajo con el gobierno que no podían violentar. Llegó incluso a decir en un momento dado que ella no iba a poner en riesgo su trabajo en Nicaragua. Yo como familiar pienso que no hay esperanza, pues realmente el gobierno ha metido temor, ella tiene temor porque eso fue lo que yo entendí y creo que la mayoría de familiares comprendimos, ella tiene temor a que el gobierno los corra, pues, o sea, el gobierno amenaza a los organismos internacionales, en este caso de ayuda humanitaria, a que corran la misma suerte que corrió Mecenis o corrió CIDH. Y yo insisto realmente de que nosotros como nicaragüenses tenemos que alzar la voz e insistir que es un derecho humanitario. Noticias 12, Darlene Téllez.